Hola, muy buenas tardes para todos nuestros usuarios a nivel nacional e internacional que nos ven a través del grupo en Facebook de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Mi nombre es Zuly Zavala, coordino este proyecto Escarabajos, un país descubierto a pedalazos, un proyecto que se ha dedicado desde hace 2 años a tratar de reconstruir desde la documentación que salvaguarda el Banco de la República y la red de bibliotecas del banco. Una historia del ciclismo contada desde los documentos, desde la prensa, desde los libros, desde la bibliografía, desde las cartas, desde las fotos que salvaguardamos y también desde los audios que hemos tratado de encontrar en otras colecciones, esta historia del ciclismo colombiano, un deporte, una práctica que es muy nuestra, muy colombiana y que nos hace reconocernos en el extranjero como escarabajos. Hoy tenemos a varios invitados de lujo. Dentro de ellos tenemos al profesor Fabio Parra, tenemos también al profesor Lucho Herrera, tenemos con nosotros a Pablo Arbeláez y nuestro conductor y amigo que va a moderar esta conversación, Sinar Alvarado, periodista, escritor y ahoritica, pues guionista de varios de estos productos que hemos diseñado para ustedes, audios, videos, cosas y muy interesantes que pueden ustedes consultar en nuestro proyecto digital en www.banrepcultural.org/escarabajos. Los invitamos a todos a que visiten este proyecto digital y a que estén pendientes a la inauguración de nuestra exposición física en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Estaremos informándoles a través de redes sociales. Arranquemos esta conversación para rendir un homenaje a estos ciclistas que dejaron muy en alto la labor de Colombia como nación pedalista en los años 80. Sinar, te doy la palabra para que arranquemos y les damos las gracias a todos. Les pedimos que nos ayuden a compartir esta conversación tan importante en redes sociales para que seamos más colombianos los que estamos pendientes de nuestro pedalismo y de nuestra identidad como nación. Bienvenidos. Gracias, Zuli. Muchas gracias a Lucho, a Fabio, a Pablo Arbeláez y por ahí entiendo que se nos va a sumar también en un rato Miguel Ángel Bermúdez, que fue presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo y fue como, según he escuchado de varios testigos de la época, el gran hacedor, ¿no? El tipo al que se le ocurrió la idea de que efectivamente los ciclistas colombianos tenían talento como para brillar en Europa junto a los colegas del viejo mundo y de las grandes ligas del ciclismo internacional. Para aprovechar mucho el tiempo valioso de los invitados, yo voy a empezar abriendo con una pregunta para Lucho. Lucho nos está acompañando desde Fusagasugá, donde forjó sus piernas y donde, según nos dice, todavía sale de vez en cuando a pedalear y a dar una vuelta en bici por el pueblo y por los alrededores. Lucho, las grandes victorias que usted protagonizó, fueron la Vuelta a España en el 87, ganó etapas en el Tour de Francia en el 84, en el 85. Fue como el momento en que usted se convirtió en una figura pública y creo que no quedó ningún colombiano que no se enterara de quién era usted. Pero para llegar a esas victorias, obviamente hubo otras victorias anteriores, ¿no? Hubo mucho ensayo, usted corrió la Vuelta a Colombia en varias oportunidades, ganó etapas, ganó la Vuelta. Pero me interesa detenerme en el Tour del Avenir del año 82. Ya Colombia, con Alfonso Flores, había ganado el Tour del Avenir en 1980 y 2 años después usted va y termina, según mis notas, en la quinta posición. Entonces, me gustaría que nos contara cuál fue su experiencia en esta, que es la carrera más importante para ciclistas jóvenes, aficionados, la gran vuelta por etapas previa al debut profesional y cómo le sirvió a usted el Tour del Avenir para irse preparando para las grandes vueltas del futuro. Bueno, buenas tardes, un saludo a Pablo, a Fabio. Sí, realmente yo creo que pues mi comienzo fue muy duro. Yo de comienzo me acuerdo que yo perdí, creo que en la vuelta del año 79, una vuelta a la juventud que ganó Fabio Parra, que fue por los lados del Huila, de hecho, por allá. Ya después tuve la oportunidad de estar en los clásicos RCN, del 82 y bueno, ahí tuve algo de figuración. Ya después, creo que en el 83 ya fue por un Tour del Avenir. Ah, no, fue en el 82, en el El Tour este. 82, sí, que terminó en la quinta posición. Sí, en el 83 estuve en Estados Unidos y creo que algo así.
Y ya, digamos, para el 84 fue cuando tomamos parte en el primer Tour de Francia para mí, porque ya los colombianos, compañeros, ya habían estado en el 83. Y ya en el 85 se vinieron los triunfos de las etapas en el Tour de Francia, bueno, grandes reconocimientos para el ciclismo colombiano. Claro que todo esto fue debido a Miguel Ángel Bermúdez, que fue el pionero, el que nos llevó el ciclismo colombiano a Europa. ¿Y cómo fue correr el Tour del Avenir en el 82, que fue realmente su primera carrera por etapas en Europa? Bueno, era difícil, era un grupo nervioso, o nosotros, porque nosotros éramos muy nerviosos y siempre, pues fue una experiencia bonita, difícil, pero al final, pues muy bien, porque estábamos preparados en la montaña y siempre el Tour del Avenir siempre ha tenido buena montaña, entonces nos favorecía mucho. Y la carrera le sirvió, digamos, usted ahí después de que ya superó los nervios y vio que terminó en un buen lugar en la clasificación general, ¿le sirvió para empezar a pensar o a considerar que las grandes vueltas, el Tour, el Giro, la Vuelta a España, no eran un sueño tan, tan descabellado, que de pronto sí se podía? Bueno, yo creo que ya cuando empezamos nosotros a correr en Europa, ya vimos que las puertas nos abrieron, tuvimos oportunidades de entrar a correr en el Tour de Francia, que fue una novedad y algo muy especial para nosotros. Yo creo que fue un comienzo difícil, duro, porque digamos, nosotros no estábamos acostumbrados a los recorridos, a las etapas tan largas, tantos kilómetros. Entonces, no fue fácil. Aquí nos acompaña Pablo Arbeláez, que escribió muchas historias en vivo y en directo, cubriendo el debut de los ciclistas colombianos a lo largo de toda la década del 80, desde Medellín, en el diario El Colombiano. Pablo, ¿tienes alguna pregunta? Seguramente para Lucho. Sí, con las muy buenas tardes para toda la audiencia. Un saludo muy especial para Luis Alberto, igualmente para Fabio y para ti, Sinar. Lucho, quizás esto no lo hablamos nunca. ¿Ustedes cómo pedían esas comidas a la hora de sentarse a un comedor en ese Tour del Avenir del 82? Yo recuerdo que su gran amigo, Alfonso Flores, me contaba unas anécdotas muy simpáticas del Tour del 83, pero ustedes, estancia, el tiempo, las costumbres, ¿cómo se defendieron frente a esas situaciones absolutamente novedosas, Luis Alberto? No, pues fue difícil, pero digamos, en esas carreras, digamos, desde el comienzo ya programan un menú en los hoteles para todos los ciclistas, entonces ya uno no puede decidir, sino simplemente, digamos, nos dan como una sopa, una crema, como digo yo, como decir aquí de auyama, algo así que le llaman en Portugal. Y pues para Papas. nosotros era duro, porque bueno, y las ensaladas y todo, nos traían la carne y la carne eso nos salía cruda, nosotros no estábamos acostumbrados, mucha verdura, mucha cosa, todo. Y era, digamos, si nosotros estábamos acostumbrados aquí en Colombia, por ejemplo, bueno, almorzamos con una gaseosa y allí pues no era sino solo agua. Entonces, para nosotros era difícil, entonces nos tocó adaptarnos a lo que nos daban allá o sea, nosotros no podíamos exigir nada. Entonces, yo creo que la misma hambre, yo creo que de terminar las etapas nos hacía comer lo que había porque no era más y ya era la cena y chao. Pero en ese tiempo llegaron a llevar la famosa panela, que ustedes con el tiempo se dieron cuenta que antes que beneficiarlos, les impedía tener una buena saturación durante competencia. No, pues digamos, a mí me gustaba la panela esa, pero ya en competencia no, porque eso era como muy dulce y me ingresaba como la saliva, entonces no podía tomar eso, entonces prefería tomar agua. Y de todos modos siempre llevábamos ya como un complemento alimenticio, como un energizante o algo así que lo disolvíamos en agua y lo tomamos. Pero el resto sí, el comienzo fue difícil, digamos, todo, o sea, no fue fácil. Lucho, entiendo que por testimonios de varios ciclistas de esa época, que hubo rechazo, hubo incluso racismo de parte de los ciclistas europeos hacia los colombianos que estaban recién llegados.
a las grandes vueltas a principios de los 80. En su caso particular, ¿cómo manejó usted ese rechazo? ¿Cómo respondió a ese trato? Bueno, al comienzo fue difícil, ¿no? Pero digamos, la carrera amateur era muy abierta y de todos modos había muchos equipos de varios países y todo, entonces ahí me tiraba. Y de todos modos, siempre era complicado, ¿no? Entonces, inclusive se formaban las caídas, entonces mismo, decían que había sido un colombiano que la hecho, ¿no? Entonces, fue complicado. Y ya cuando entramos a la parte profesional, pues sí fue complicado, pero al comienzo y todo siempre tuvimos problemas porque, digamos, los franceses y todos los pues pensaban que nosotros aquí vivíamos debajo de las piedras y que éramos todavía indios o estábamos todavía, bueno, como se ve. Utilizando Entonces, taparrabos. tenían un concepto de Colombia eso, entonces pues uno es, hablaba con los españoles o algo que así en español y entonces uno les comentaba, entonces ya se fueron dando las cosas y bueno, después normalizando por ahí amigo y todo. Y siempre, digamos, siempre había como el problemita, la rencilla que de pronto uno iba a pasar adelante, no lo dejaban pasar, era difícil, era complicado. Entonces, yo, por ejemplo, para tratar de acomodarme me tocaban las subidas. Entonces, cuando el lote se estiraba, entonces, pues, uno se acomodaba hacia adelante. Entiendo, en esa época, sobre todo la primera mitad de los años 80, hasta el 85, 86, cuando ya él se retira, el gran capo, el dominador del pelotón era Bernard Hinault, con quien Lucho tuvo varios duelos en la montaña. Y recuerdo haber leído una anécdota donde él supuestamente le dijo a usted: "Bueno, yo gano, cálmate que yo gano arriba". Y usted al final, a punta de pedalazos, impuso ahí el ritmo y la autoridad. Sí, creo que fue una llegada en Morcina Boreas. Creo que empezamos a subir, entonces, pues, medio me habló ahí que él quería ganar la etapa, le dije, no, pero si usted va a quedar con el Mailama, yo no estaba ahí, entonces le dije, no, o sea, le dije, no, yo gano, entonces dijo que no, pero que entonces yo lo que hice fue accionar bajar un piñón y hacer el amague que arrancaba. Entonces ya me dijo, no, tranquilo, tranquilo, está bien, entonces. Es que yo ganaba. Está, pues, bueno. Es que Luis Alberto le Y pegó hay una los anécdota otros que. bailados. Y una anécdota que después usted ve ese video y él se pone a poner paso. Y yo casi me le quedo en una parte. Y dije, ¿cómo fue? Pero el hecho de que yo sabía que yo siempre sprintaba duro, embalaba duro en unas etapas de montaña o la llegada así subiendo. Entonces dije, no, y al final voy a estar bien. Entonces ya. Y Pero sí, un momentico como de crisis. con y no hablaban en inglés, en francés o en español. No, más que sí, como un poquito de francés y español, porque él casi no hablaba español, entonces, pero yo le entendía algunas palabras, entonces ya sabía uno. Igual en el ciclismo, en la bicicleta y en las carreras se habla casi un solo idioma. Entonces, con los gestos nomás ya entiende uno. La victoria en el Alpe d'Huez fue un momento de verdad relevante para la historia del ciclismo colombiano y latinoamericano. Pero en esa época los ciclistas no estaban tan expuestos y tan conectados a través de la tecnología como hoy, ¿no? Los ciclistas hoy, usted ve que están todos metidos en las redes sociales y hacen videos y transmiten las imágenes de lo que hacen en Europa o en sus casas, en los entrenamientos. En esa época las comunicaciones eran mucho más limitadas y sé que los ciclistas pues tenían que hacer fila a veces en los teléfonos públicos y juntar monedas para llamar a Colombia y ver cómo estaba la familia y contar. Entonces esa desconexión relativa le permitió a usted realmente ver el significado de lo que había logrado. ¿Usted sí se dio cuenta del impacto de lo que consiguió al ganar en Alpe d'Huez o lo vio realmente cuando llegó a Colombia y lo montaron en el carro de los bomberos? No, yo creo que ese día fue difícil, pues yo sabía que, digamos, siempre existía la última hora que era de transmisión por televisión a todos los países, a nivel, salía la televisión. Entonces nosotros nos orientamos porque cuando escuchamos el helicóptero, ya la última hora de la carrera, cuando llegaba el helicóptero, escuchamos, eso se prendía ese lote y eso era duro porque ahí ya se iba hasta la meta. O sea, entonces. El helicóptero era la señal de que los estaban televisando.
Sí, que, y prácticamente, digamos, todos los ciclistas por ir a que lo firmaran adelante, salir esa vaina, ese lote se prendía, digamos, a 60, 70 por hora. Entonces todos los equipos porque lo firmaran y toda esa vaina, que entonces la última hora era difícil, ahora ya la utilizan desde la salida, ya no hay problema. Pero en ese tiempo era muy duro. Y lo que transmitían, digamos, por radio acá a Colombia y toda esa vaina, yo creo que eso fue mucho la afición que dio. Y haber tenido la oportunidad de ganar esa vez en Antero, esto fue muy bueno. Bueno, nos acompaña Fabio Parra, otro gran campeón, fue el primer colombiano, el primer latinoamericano que logró podio en la Gran Vuelta, en el Tour de Francia. En el momento en que Fabio Parra termina tercero, otros dos corredores, Pedro Delgado y Stephen Roux, ocupan la primera y la segunda casilla. Años después, ambos corredores se les probó y lo aceptaron, que corrieron esa edición del Tour dopados con distintas sustancias. Mi pregunta para Fabio es, ¿cómo maneja uno durante años la idea de que pudo haber sido campeón del Tour de Francia? Bueno, primero que todo, un saludo cordial para Sinar, un saludo también muy especial a Paulito Arbeláez, para Lucho y igualmente a Zuli. De verdad, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo este bonito momento, recordando esa época de los años 85 a 92, que fue pues bastante grande para el ciclismo colombiano y donde pues se marcó una historia y fue como el comienzo de alguna manera de lo que hoy es el ciclismo colombiano. Entonces, pues sí, muy orgulloso de esa parte y la verdad que contento de estar aquí compartiendo con ustedes estos momentos. En cuanto a la pregunta, Sidar, pues la verdad es que, pues al final yo creo que se acostumbra, ¿no? Sobre todo pasado o recientemente pasado ese tour, pues sí hubo bastante polémica, digámoslo así, porque pues de alguna manera se notó pues que sucedió esas cosas porque pues fue público y el caso de Pedro Delgado y en el tour se hizo, digamos, bastante ruido y pues finalmente digamos que no pasó nada, ¿no? Posteriormente ya Steven Rooks, años más adelante, sí, él confirmó y declaró abiertamente pues que sí habían utilizado algunas cosas que en su momento pues eran prohibidas. El caso de Pedro, pues era un producto, un progenesid que no estaba, que estaba avalado por el Comité Olímpico, pero pues digamos que por la Unión Ciclística Internacional pues era como permitido. Entonces, pues ese fue como el dilema y eso fue lo que pasó. Pues digamos que se perdió como una oportunidad de que pues un colombiano por primera vez tuviera la oportunidad de ganar el Tour de Francia, digamos, en esa es en esa época que era bastante difícil, era una situación de carrera muy diferente a lo que es hoy en día, teniendo en cuenta pues que lógicamente son épocas totalmente diferentes porque pues todo ha evolucionado lógicamente para bien del deporte y de todas las actividades, habiendo una evolución, pero esa época pues era más difícil porque la tecnología pues no es como ahora. Igual la implementación y la misma preparación física de los deportistas, la misma medicina deportiva, pues ha avanzado muchísimo. Entonces, digamos que son épocas diferentes, pero pues de alguna manera uno, al pasar del tiempo, uno fue asimilando, digamos, esa parte, ¿no? Y ya pues uno también como consciente de las cosas, pues simplemente, digamos que se ganó o se quedó esa clasificación así, fue en ese momento, digamos, en plena competencia lo que pasó. Fabio, en julio de 1985, la etapa 12, en Bernicourt, Fabio y Lucho protagonizan el famoso 1-2. Llegan prácticamente juntos en esa etapa. Ustedes en esos minutos finales de ascenso de un puerto, creo que de tercera categoría, tuvieron posibilidad de hablar, de comunicarse y trazar la estrategia y comentar lo que estaban haciendo. Sí, una etapa bastante extensa, 280 kilómetros, cerca de 8 horas de carrera,
con final en ascenso, un ascenso que no fue tan, no era tan pronunciado, creo que era segunda categoría. Yo, pues, digamos, parto, recién inicia el premio de montaña ya para finalizar la etapa, saco alguna ventaja, logro mantenerme. Posteriormente, pues viene de Lucho, de atrás Lucho muy fuerte. Lucho, pues estaba disputando la montaña, él gana la montaña. Y digamos que, pues no hubo conversación, pero tácitamente uno como que ya asume que pues, teniendo en cuenta que Lucho en la etapa del día anterior había ganado la etapa, pues había la posibilidad para que yo ganara la etapa y así llegamos, ¿no? Lo que se muestra, digamos, en la televisión. Opinar algo al respecto. Adelante. En el 87 yo estaba en la sala de prensa en Berlín, el primer día del tour, y nos repartieron una calcomanía, un sello. Y ese sello era de una compañía muy famosa de computadores. Se estaba iniciando ya la gran era de la computación. Imagínense que la fotografía era Lucho Herrera con la camisa de lunares rojos mirando hacia atrás. Ese fue minutos después de ese día de las Ember Course. Fabio ya venía en fuga, que había sido una estrategia muy bien elaborada. Llega Lucho, mira hacia atrás a ver si ya le tomó suficiente distancia al lote, y ahí es cuando va en procura de Fabio. Esa fue una imagen icónica, mejor dicho, ese pedacito. Yo lo tuve en mi oficina, en el Colombiano, más de 25 años pegado ahí, en mi lugar de trabajo. Para mí es una cosa, yo estar debutando en el Tour de Francia de 1987, en calidad de periodista, en una sala de prensa, y encontrarme lo primero. Y lo segundo, ese día de mi llegada al tour, me encuentro una persona entrando al sitio porque son grandes lugares donde se hace la jefatura de prensa del tour, la oficina de prensa. Y lo primero que me encuentro es Pedro Delgado. ¡Hey, colombiano! ¿Cómo vienen Fabio y Lucho? Vienen con toda. Lucho, ¿cómo recuerda ese momento, ese 1-2 en la etapa 12, digamos? No, yo creo que fue muy bueno ese día. Como dice Fabio, era una etapa larga. Fabio partió y yo, pues, partí después y ya nos conectamos y, bueno, llegamos ahí al final. Yo creo que eso fue algo muy bueno para nosotros porque, pues, andábamos muy bien en ese año y yo creo que hicimos unos buenos triunfos. Recuerdan a muchos, había colombianos en la carretera. No, creo que no, era muy escaso, casi no, no, como ahora no, porque ahora ya cualquier colombiano va y lleva una bandera de 3, 4 metros y tú ya sabes que hay dos colombianos ahí, pero en ese tiempo no, era difícil. Yo creo que ahora se ve más la emoción, la oportunidad de los colombianos ir más a ver el Tour de Francia. Y cuántos. En el 84, cuando Luis Alberto ganó en Alpe d'Huez, me contaba Berburi, que fue el enviado especial del colombiano Bernardo Buritica, y él ya escribió una crónica muy bella, que hubo tamales y aguardiente en Alpe d'Huez. Y en el 85 hay algo muy. Yo quiero dar esta referencia para que los ciclistas de hoy, sobre todo los ciclistas colombianos, y Fabio y Luis Alberto no me dejan mentir, quizás la campaña más extensa de su carrera deportiva y de mayores logros fue en 1985. Corrieron todo, aquí, allá, Clásico RCN, Vuelta a Colombia, Vuelta a España, Tour de Francia, hicieron maravillas. No sé si Luis Alberto y Fabio Enrique habrán sumado kilómetros de esa campaña de 1985. Sí, claro, yo Sí, creo que Pablo. diga varios. Dime. No, sí, yo creo que fue un año espectacular y se juntaron muchas cosas, ¿no? Yo creo que fue, aunque ya había
Colombia había tenido la oportunidad de participar en el año 83, 84. De todas maneras, el año 85, pues ya se fue como equipo profesional. Café de Colombia, Pilas Barta, y lógicamente era una infraestructura totalmente diferente y ya íbamos como con otro perfil. Y creo que los resultados en Vuelta a España y posteriormente en Tour de Francia pues fueron extraordinarios, tanto que pues la gente pues era sorprendida de lo que estábamos haciendo, porque se ganaron prácticamente tres etapas, se ganó la montaña, se ganó la camiseta mejor joven, nos ubicamos entre los 10 primeros y sobre todo pues yo creo que pues era una expectativa muy grande respecto del ciclismo colombiano por esos resultados. Porque pues digamos que históricamente, pues lo que ya había hecho Lucho en el 84 y algo con Dorito y Patrocinio también en el 83, de todas maneras ese año fue pues bastante grande. Y unido a eso, pues digamos que en Colombia no habían resultados deportivos extraordinarios. Entonces eso ayudó también a que el ciclismo en ese momento saliera muy fortalecido por esos resultados. Y aparte de ello, pues había otro problema y era el tema del narcotráfico, el tema de los mismos desastres que pasaron ese año. Entonces, lo único positivo como en ese momento era el tema del deporte y exactamente era el ciclismo, ¿no? Entonces, un año como para recordar todo eso que fue pues bastante bueno en el tema deportivo, pero con dificultades en los otros aspectos. Fue un aperitivo muy importante en el 85, de una cosa que yo tampoco pierdo en la memoria y que fue un momento cumbre del ciclismo colombiano en la Vuelta a Colombia. El 1-2 de Fabio y Lucho pasando por la línea. Ese año fue el año en que ellos estuvieron juntos. Vuelta a Sí. Colombia, 1-2 de Fabio y Lucho. En la línea. Vuelta a España, también en lo mismo como tándem, para llegar al Tour de Francia y rematar en lo que hicieron en Lens-Bercors. Eso fue una cosa impresionante, eso fue una cosa del otro mundo. Ese tema que menciona Fabio me parece interesante. El año 85, por un lado, en efecto, hubo grandes victorias deportivas de ustedes en Europa, pero aquí en Colombia fue un año muy duro. El 85 fue la toma del Palacio de Justicia, en el 85 fue el desastre de Armero. Ustedes sentían sobre sus hombros esa presión, Fabio, de entregarle alegrías y orgullo y buenas noticias al país en medio de tanto desastre. Sí, claro, sí, o sea, digamos, éramos conscientes, ¿no? De la dificultad que había en el tema social de nuestro país y pues nosotros de alguna manera, pues no es que, digamos, con los resultados se solucionaran los problemas, pero creo que era un paliativo para toda la afición de nuestro país y pues tanto así que la gente madrugaba muy temprano a escuchar las transmisiones radiales. Y estar muy atentos, digamos, de lo que podía pasar en las carreras en Europa. Entonces, digamos que eso ayudó como a amortizar un poquito el dolor de esas dificultades que hubo en ese momento. Pero de algún modo ya desde esa época el ciclismo le mostraba a los colombianos como la mejor versión del país, la mejor versión de sí mismos. Yo creo que con lo que se hizo ese año y en años anteriores, digamos que, y de ahí en adelante, pues ya cuando Lucho en el 87 gana la vuelta, pues definitivamente, digamos, ya se plantea, digamos, que los ciclistas colombianos pueden lograr llegar a lograr ganar una gran carrera. Y de ahí, pues, creo que eso motiva también porque, digamos, para los ciclistas de ahora, decir, oiga, si en esa época lograban ganar competencias y lograban llegar en los primeros lugares, pues nosotros también podemos. Aunque, digamos, en el caso del podium del Tour de Francia desde el año 88 hasta el 2013 que llegó Nairo y fue su campeón, pues pasaron 25 años, ¿no? Sí. Entonces sí hubo una dificultad, o sea, no era tan fácil pues estar en los primeros lugares del Tour. Efectivamente, los problemas sociales del país pues también tocan a los ciclistas. Fue noticia, una noticia por fortuna muy, muy breve. El secuestro durante unas 24 horas de Lucho en manos de las FARC. Y según leí en algún texto por allí,
Creo que entre los captores Lucho se tropieza con un guerrillero que algo entendía de ciclismo y lo admiraba mucho y como que le preguntaba, campeón, ¿con qué relación subió usted tal puerto cuando atacó en tal sitio? ¿Qué piñón llevaba? ¿Recuerdas eso, Lucho? Sí pasó así. Sí, claro, yo, pues yo iba como de mano en mano, digamos, entre ellos, porque ellos se manejaban, digamos, 3, 4 kilómetros y llegaba allí y entonces ya me cogían otro. Entonces, en una parte me encontré con un muchacho y dijo, no, yo, qué pena con usted conocerlo en estas situaciones. Y yo he sido muy hincha suyo, aficionado. Yo me acuerdo que usted ganó la Vuelta a España, qué chévere, que hasta había llorado, dije, pero, ¿y decir? Pero entonces, ni modo, de, porque digamos, ellos cumplen su labor y están bajos años. Entonces, a mí me da como risa, entonces. Dije, pues entre el mismo nerviosismo que yo tenía en el momento y la preocupación, entonces, yo dije, para mí, dije, bueno, pues si este muchacho me conoce y sabe esa vaina, pues la otra gente, o por lo menos los jefes y las cabecillas grandes y van a decir a decir cualquier cosa más adelante, porque yo creo, yo en mí adentro yo decía, bueno, ellos están cometiendo un error porque eso no se debe hacer. Más con, bueno, pues con el nombre mío y todo lo que hicimos, patria y todo eso, entonces, pero sí, eso sucedió. Pero sentías que con el prestigio que había conseguido a través del deporte, de algún modo eso lo podía proteger ahí en el secuestro. Sí, yo dije, no, yo pues tengo muchos amigos y aficiones, gente y toda esa vaina. Y de pronto lo mismo, pues, como digo yo, jefes, los grandes jefes allá, pues si manejan una vaina social, pues sabe que el deporte está entre esa parte también. Entonces, yo dije, no, de pronto fue aquí gente que se equivocó y están cometiendo este error. Lucho, aquí nos envía Mauricio Silva una pregunta. Dice, sería genial que Lucho contara la anécdota de cuando perdió los dientes en Francia. Fueron momentos difíciles y bueno, y fue el final de etapa, digamos, creo que a 70, 75 por hora. Y fue porque se llevaba la boca abierta y se me metió una avispa. Una Entonces, avispa. sí, claro. Entonces, por tratar de arrojarla, pues se me cayó la. Y por aquí pregunta también Mauricio para Fabio, que contara la historia, por favor, del famoso sobre que recibió el ruso Ivanov. Un camarógrafo colombiano hizo pues, la toma de cuando Pedro Delgado entrega un sobre a Pedro Delgado, le entrega el sobre a Ivanov. Entonces, digamos, eso quedó pues, en las imágenes de la televisión y lógicamente pues, fue pasado por muchos noticieros. Entonces, digamos que pues, era como el apoyo que se suponía que era el apoyo que le entregaba a Pedro Delgado, porque el día inmediatamente anterior pues, le habían ayudado a él en un momento de una dificultad porque quedó sin equipo, después de una estrategia que nosotros, el equipo que él mismo pues, había planteado y él quedó, digamos, solo en la subida, entonces, pues eso permitía que nosotros pudiéramos atacar y sacar una diferencia como efectivamente sucedió. Sin embargo, pues digamos que no alcanzó el tiempo para lograr la victoria en la Vuelta a España. Pablo, el éxito de los ciclistas en los 80, ciclistas como Lucho y Fabio y otros, el debut con el equipo Pilas Varta en el 83, de algún modo fue nuevo para todos, ¿no? Fue nuevo para ellos ir a correr el Tour, luego como profesionales los años siguientes, pero también supongo que fue nuevo para los periodistas, ¿no? Los periodistas colombianos no habían cubierto vi grandes victorias o victorias frecuentes del ciclismo colombiano en Europa. Pero yo creo, Sanín, que, y Pablo no me deja mentir, yo creo que al principio, cuando Colombia empezó a ir a Europa, pues había, digamos, un buen acompañamiento del periodismo de nuestro país. Iban, digamos, de pronto no especializados en el tema del ciclismo, pero sí, digamos, que estuvimos muy acompañados de los periodistas. Posteriormente, ya cuando, digamos, empezamos. O digamos, no se hicieron logros tan importantes, pues ya digamos que empezó a descender un poquito, pero sí siempre hubo acompañamiento y lógicamente pues eso, ese acompañamiento pues era también porque era la novedad y también porque habían excelentes resultados, digamos, en las competencias. Entonces, claro, pues era la novedad, era la noticia y también por eso se daba, digamos, ese acompañamiento.
Lucho tiene que retirarse en este momento. Le damos muchas gracias, campeón, por su tiempo, por recordar las anécdotas. Bueno, muchas gracias. Me despido de Fabio. Un placer haberlo saludado el día de hoy. A Pablito, me alegra verlo, que esté muy bien, lo veo muy bien. Y ahora también, y a todos, muchas gracias por esta entrevista, a toda la afición y a todos los colombianos. Muchas gracias. Un gusto, Lucho. Un gusto, Luis Alberto. Bueno. Chao, Luchito, gracias. Bueno, chao. Bueno, Pablo, muy entonces, grande. si había para los periodistas esta novedad también de tener que cubrir un fenómeno y una serie de victorias a las que no estaban acostumbrados, ni ustedes ni el país, Sí, ni sus por lectores. supuesto, Sinar. Recuerdo que en 1980, cuando ganó Alfonso Flores, ahí se produjo ya como el inicio de lo que sería un largo camino del periodismo colombiano hacia Europa. Esa victoria de Alfonso en el Tour del Porvenir de 1980 despertó mucha inquietud. Ya después empezaron a ir equipos de jóvenes. Fabio tuvo la oportunidad, antes de incursionar en el Tour de Francia, tuvo la oportunidad de ir a otras carreras. Igualmente Luis Alberto, como lo dijo, con el Tour del Avenir. Pero cuando el doctor Miguel Ángel Bermúdez conformó ese bloque sólido de la Corporación Tour de France, eso llamó muchísimo la atención y se habló de la conquista de Europa. Y eso motivó la masiva presencia de los medios de comunicación, periódicos, estaciones de televisión, la radio en una competencia tremenda, un despliegue radial inusitado, con aviones, con una cantidad de elementos, helicópteros, para tratar de sacar una información que estaba ahí al instante, metidos en carrera. ¿Cómo será que los derechos de prensa para las transmisiones no existían? Y fue por la competencia de la radio colombiana. Entonces, para todos fue una oportunidad de incursionar, de conocer otros idiomas, otras costumbres y de poder acompañar a estos hombres, así como en el caso de Fabio y de Luis Alberto, uno se quedaba sorprendido. Yo recuerdo que en mi segundo o tercer tour, yo estaba parado en un pueblo francés, en el norte francés, y nosotros hacíamos caminos alternativos para adelantar la carrera, porque nosotros no podíamos ir como acá. Yo, por ejemplo, en el carro del colombiano, yo estaba ahí al lado de los comisarios, a 50, 60 metros de los ciclistas. Y salíamos por delante de la carrera, los esperábamos para hacer fotografías. Esa maniobra la hacíamos entre dos y tres veces por etapa. Y un señor se me acerca y me pregunta que de dónde vengo. De Colombia. Ah, Colombí. Paga, erraga. Imagínese el papel de este par de hombres dejando tan en alto el nombre de una nación. Que allá usted le preguntaba a un francés común y corriente o promedio quién era Simón Bolívar y no les sabían decir nada de nada. Pero hay que les preguntaran por paga y ajaga. Fabio, ahora es común que es la norma, que los ciclistas colombianos corran en equipos internacionales, en equipos europeos, australianos, como el caso de Esteban Chávez. Pero en los 80, pues ustedes corrían para equipos colombianos. Estaba el antecedente de Cochise, que había corrido en un equipo italiano, y luego usted pasa del Café de Colombia a Riquelme, un equipo español.
¿Qué cambios encontró usted al pasar a un equipo español? ¿Había más nivel, había más dinero, más logística? ¿Cómo se sentía ese cambio? Pues, o sea, yo creo que lo importante y lo más, diciéndolo así escuetamente, pues digamos, lo que más nos benefició, pues fue que ya tuve la posibilidad de irme a un equipo de Kelme, y allí, digamos que hubo la posibilidad de que a mí me contrataran como un ciclista europeo. Entonces, el tema de los recursos era totalmente diferente. Nosotros sí, en el equipo Café de Colombia, teníamos todo el apoyo en la parte logística, en la parte, digamos, de preparación física, toda esa cuestión, pero digamos lo que a nosotros nos pagaban en ese momento, pues, digamos, era acorde a lo que a lo que había en el ciclismo colombiano. Cuando yo voy al equipo Kelme, entonces ya la cosa es diferente, entonces a mí me pagan como un corredor europeo y también como un líder de equipo. Entonces, lógicamente, el tema, pues, se incrementó. Y con ese incremento, pues yo ya pues hablé con muchos corredores de acá y les dije, oiga, nosotros nos están pagando muy barato y la verdad es que lo que estamos haciendo y los resultados que estamos dando es para pues tener un mejor recurso. El ciclismo, digamos que nunca ha sido bien pago, o sea, Sí, no es así, el digamos, fútbol. no ha sido bien pago, pues mirándolo frente a otros deportes, ¿no? Sí. Porque el ciclismo pues es bastante duro frente a, digamos, a un baloncesto o un tenis o otros deportes que les pagan muy bien. El ciclismo siempre ha estado por debajo por la dificultad que tiene, por la dureza. Entonces sí, digamos que pues era como verlo de esa manera fue una alternativa diferente y lo otro pues ya era llegar, digamos, a un equipo europeo, a ser el líder de un equipo que pues tampoco era fácil porque hasta ese momento no se había hecho y lógicamente los ciclistas españoles no lo iban a aceptar tan fácil. Sin embargo, digamos que el hecho de tener los resultados y responder como líder de equipo, pues para mí, a mí me favoreció y pude, digamos, sobreponerme a esa dificultad que era, digamos, la misma rivalidad de los ciclistas españoles. Claro, o sea, fue también la carrera de ustedes en los 80 la oportunidad de empezar a demostrarle a los ciclistas que venían detrás, incluso los que corren hoy, los que están activos hoy, colombianos, que vieran que con la bicicleta podía ser un modo de vida, ¿no? Hoy hay colombianos que vienen de las clases populares que pueden ganar 5 millones de euros al año pedaleando. Entonces, para los ciclistas jóvenes en Colombia, un pelado de cualquier pueblo de Boyacá, de Antioquia o de Cundinamarca, que los vea a ustedes y vea a los ciclistas de hoy y dice, bueno, si ellos pudieron, pues yo también puedo labrarme una buena vida sobre la bicicleta. Sí, claro, yo creo que inclusive ya hoy en día el tema del deporte se ve de otra forma, ¿no? Tal vez en mi época y un poquito más hacia atrás, de pronto hacer o practicar el deporte era como perder el tiempo, como perder el tiempo y que pues no se podía uno ganar la vida, digamos, con el deporte. Hoy en día yo creo que el ser deportista ya todo el mundo lo ve, esa posibilidad, esa factibilidad, los padres de familia, aparte de que se puede sacar un recurso económico importante, también lo ven como un apoyo, digamos, a la juventud para que no vayan por el mal camino de los usos de las drogas y pues de muchas cosas que hoy en día pues hay bastante riesgo. Entonces, eso también ha cambiado mucho. Y eso ha ayudado pues a que de pronto hoy en día se vean los ciclistas también con esa mentalidad, ¿no? Chinar, me Adelante. disculpas, yo te ajusto algo allí. Alguna vez entrevistando a José Sulayman, quien ya falleció, el expresidente del Consejo Mundial de Boxeo, él me decía que los mexicanos son tan buenos boxeadores y que ellos promovían tanto su boxeo es porque veían este deporte como una opción de ascenso social. Claro. Eso es lo que quiere expresar Fabio en concreto. El ciclista colombiano encontró para qué es bueno y cómo
puede tener una posibilidad de grandes cosas. Pero para esto se necesita algo que yo quisiera ajustarle a Fabio en su paso por los equipos españoles en que estuvo. Rafa Carrasco y Javier Mínguez, sus directores deportivos. Ellos supieron escoger un corredor muy bien. Lucho Herrera tenía ofertas de la Vicler y Lucho siempre dijo, Colombia, mi café de Colombia, mi equipo, él fue después al Real Cabo Postobón. Pero Fabio mostró ese camino del líder colombiano. Y yo estuve en una charla técnica de una de las etapas, la de Morcín, la que ganó Fabio en el Tour del 88. Uh-huh. Ese día se inició con una conferencia en la que Rafa Carrasco movió todas sus fichas alrededor de la situación e hipotéticamente armó un esquema de lo que podría ser la etapa. Calcada, tal cual. Y ese día Fabio, no sé si lo recuerdas, Fabio en el bolsillo trasero de su camiseta llevaba unas fotografías de su familia. La emoción de nosotros en Morcín, en el lugar donde Lucho Herrera había ganado en el Tour del Avenir, él después ganó en el Morcín a Boriás, y ahí llegaba Fabio victorioso en una fuga trepidante y nos vamos para la sala de prensa. La emoción fue enorme, gigantesca. Todo el mundo nos abrazaba, todo el mundo nos felicitaba. Claude Sodres, el jefe de comunicaciones y jefe de prensa del Tour, éramos entre 17 y 18 periodistas colombianos en ese momento en la sala de prensa y nos llevó, Fabio, al sol de hoy, muchas gracias, una caja de vino que la dimos de baja con un muy buen motivo. Fabio, por aquí pregunta Oscar Montero, ¿cómo se desenvolvían los que trabajaban en la logística, en los equipos colombianos, si hablaban francés o si tenían un traductor? Siempre tenemos alguna persona que de pronto nos ayudaba con el idioma, tanto uh-huh. para el tema de la alimentación como para el tema de consultar los recorridos o de algunas situaciones de carrera que de pronto se fueran a presentar. Entonces siempre había una persona, inclusive en algún año, no me acuerdo exactamente qué año, si fue en el 86, estuvo Rafael Geminiani, que era un uh-huh. técnico francés. Sí. El personal, digamos, auxiliar también contábamos con apoyo de personal de franceses que sabían muy bien. De hecho, Mavic era uno de los patrocinadores y allí habían personas que perfectamente dominaban el idioma español, que eran franceses y dominaban el español. Entonces, digamos que eso facilitaba bastante, digamos, el trabajo. Y por otra parte, pues, digamos, ya lo que era el trabajo específico de los mecánicos y los auxiliares de toda la logística, pues, digamos que eran muy buenos nuestros compañeros. O sea, los mecánicos eran excelentes. En esa época estaba el flaco Darío Flores, el Darío Flores, estaba Sixto, había mucha gente buena. Y los masajistas, el Bono Giraldo, que en paz descanse. Entonces era muy bueno, ya uno estaba acostumbrado a ellos y sabía cuáles eran las debilidades de cada ciclista y pues lo atendía y lo recuperaban bastante bien. Fabio, aquí se armó un debate, recuerdo hace unos pocos meses con unos muchachos aficionados que estaban tratando de romper el récord del ascenso a Patios y el que mejor le fue subió como en 14 o 15 minutos. Y por ahí surgió alguien de su época, de los 80, que decía, sí, nosotros subíamos en 14, pero nosotros hacíamos la medida desde la carrera séptima y no desde el punto que llaman Belisario. Eso me lleva a una pregunta que hace otra persona aquí, Julián Maecha, que dice que si las bicicletas de hoy en día permiten un mejor rendimiento que las que ustedes usaban. Sí, o sea, eso sí no tiene discusión, ¿no? Mire, la,
La bicicleta con la que yo fui tercero en el Tour de Francia, esa bicicleta pesa 9 kilos 800 gramos. Una bicicleta hoy en día está sobre los 7 kilos, 6 y medio, o sea, digamos son como casi 3 kilos de diferencia de esa época a esta. 3 kilos subiendo, pues imagínense, eso multiplicado por el número de kilómetros, por el número de kilómetros transcurridos en una etapa. Pues eso es bastante, entonces, pero bueno, yo creo que eso obedece precisamente a la misma evolución de la tecnología y a las mejoras que vienen año tras año, ¿no? Igualmente se han venido mejorando los tiempos, los récords, pero igual, pues sí, en esa época, digamos, nosotros también teníamos última tecnología, pero esa tecnología, pues lógicamente en ese momento era un poco más pesada, o eran otros materiales. También usaban piñones más pequeños, ¿no? Lo que exigía más fuerza. Sí, usábamos en los platos, el plato pequeño, casi siempre se usaba el plato 41-42. Lo máximo así fue como ya sobre los años, el año 90, el plato 39, pero creo que ya hoy en día por lo menos hay platos muy pequeñitos de 36 y los piñones atrás muy altos. Sí. Sí, era digamos más de fuerza en esa época. Sí, ahora van mucho más rotados, que llaman más. Sí, más ágil. Sí, más pedaleo, pero también menos desplazamiento. Sí, claro. Fabio, sé que en el 83, con el equipo Pilas Varta, el equipo contrató a Luis Ocaña, ganador del Tour y uno de los grandes adversarios de Eddy Merckx, y un tipo además con una personalidad compleja. En los siguientes años, cuando ya fue usted 84, 85, ¿Ocaña seguía allí? En el año 85 ya no estaba él. Y ya posteriormente, en el año 86, creo que contrataron a Rafael Geminiani, que era francés. Y ya después sí, ya pues eran directores técnicos colombianos. Estaba Rafael Antonio Niño, estuvo Roberto Escobar, el profe Jorge Tenjo. Pero Roberto digamos Escobar. que al principio, digamos que se contrataron esos entrenadores más porque ellos transmitieran, digamos, ese conocimiento y la experiencia de que eran ciclistas de allá y que conocían el medio, entonces eso nos iba a facilitar y a nosotros por reducir mucho espacio y mucho tiempo en conocer experiencias. Claro, era un conocimiento, tenían un conocimiento que los colombianos no teníamos. Exacto, entonces al contratar a ellos, que pues básicamente fue como el objetivo, tener esas personas que nos explicaran, nos dijeran, y que eso fue válido y pues nos sirvió muchísimo, ¿no? Porque por ejemplo, en las etapas donde hacía bastante viento, entonces ellos ya nos ubicaban y nos decían, mire, por este terreno, por este recorrido, en esta etapa del día de hoy, se puede presentar vientos, entonces van a haber abanicos y ustedes tienen que estar muy bien ubicados porque esta zona es desértica, entonces por aquí cuando hace viento siempre se presentan esa situación de carrera. Todo eso, digamos que eso nos ayudó porque pues ya de alguna manera lo teníamos previsto y pues estábamos como alerta. Les vamos a poner los audios, dos audios que produjimos, uno sobre el profe Fabio Parra y el profe Lucho Herrera también, y estas grandes hazañas que ellos han realizado para nuestro ciclismo nacional. Y no sin antes decirles que estas piezas también las pueden consultar a través de la página de Banrep Cultural y en nuestras redes sociales también hemos hecho algunos pinitos. Entonces, me voy a permitir, mientras hacemos el ejercicio, de poner los audios. Permítanme, por favor, un segundo. Revisando las estadísticas de las participaciones colombianas en la Vuelta a España, Fabio nunca salió del top 10, estuvo ahí pegado. Es que lo que pasa es que de 1985, cuando Lucho Herrera y Fabio Parra corrieron esa vuelta, Pacho Rodríguez ganó dos etapas. Robert Sí. Millar estuvo a punto de ganar la vuelta. Y los españoles no es lo de hoy, era lo de antes. Dominaban, Los ¿no? españoles en España, los italianos en Italia y los franceses en Francia. Sí, se hacían matar Entonces, defendiendo su territorio.
Pues claro, y no importaba cuál fuera el equipo, cuál fuera la divisa, el cuento era que ganara un español. El de casa. Entonces Robert Millar en la vuelta del 85 apuntaba para ser el campeón. Y Pacho Rodríguez también estaba en esa baraja para obtener el título. Confabulación española para que ganara uno de los suyos. Y así sucesivamente. Entonces, Fabio encontró esas rivalidades. Yo recuerdo en una de esas tantas vueltas con Fabio, él en esas últimas etapas ponía los pelos de punta a los periodistas españoles. Porque camino de Ávila, de Segovia, de un territorio muy comanche en el que había que atacar y que la sierra madrileña y que se presta para unas montañas a repetición muy a la colombiana, Fabio ponía en calzas prietas a todos. Entonces, no fue ni una, ni dos, ni tres veces, fueron muchas veces, muchas las ocasiones en las que Fabio Enrique estuvo a un pelo de ser el virtual campeón de la vuelta, pero que se juntaba el Segur con el Teca, que llegaba el Cajabo Rural y hacía causa común con el Banesto, en fin, y ahí yo creo que se perdió la posibilidad de alguien que tenía un título muy merecido, y ese alguien fue Fabio Enrique Parra. De lo que tú sabes, Macarrón nos pregunta que si tienes conocimiento de si en Barta tenían algún entrenador o entrenaban individualmente o cada uno por su cuenta. Sí, los entrenamientos de la época salían los grupos con sus amigos. Fabio salía con sus amigos de Boyacá, sus compañeros y colegas. Lucho salía por los lados a buscar Camino de Honda, Guaduas, el Alto de la Mona, que era uno de sus territorios preferidos para entrenar, y salía con Julio César Cadena, que era de ahí de Fusagasugá, y que nosotros muy jocosamente lo llamábamos el secretario, porque Julio, que ganó una etapa de Vuelta a España en Sabiñánigo, y que fue quizás el primer líder virtual del Tour de Francia en 1987, que tuvo una larga escapada y que lo cogieron faltando 15 minutos para el arribo. Pero sí, ellos salían cada quien por su lado con sus colegas y amigos a hacer kilómetros. Yo tengo una anécdota muy simpática con Fabio y con Luis Alberto. Estábamos en Berlín. El Tour partió en 1987 del Reichstag, que ese había sido el lugar donde Hitler tenía su sede de gobierno y donde él impartía instrucciones para todo el mundo en Alemania. Y al frente del Reichstag hay una arboleda gigantesca y unos prados también enormes, pero al lado quedaba el famoso muro de Berlín. Esa mañana yo estaba acompañado por Álvaro Barragán, un reportero gráfico del periódico El País de Cali. Y con Álvaro nos fuimos a dar una vuelta porque estábamos saliendo de la Alemania Occidental a la Alemania Oriental, prácticamente los límites. Entonces era una zona como de nadie. Llegamos al muro, había unos observatorios, se podía mirar desde allí la famosísima Puerta de Brandenburgo, nos hicimos la foto de rigor. Y me encontré a un ciclista que estaba como fisgoneando por los lados del muro de Berlín. Era Acacho da Silva. Acacho fue muy conocido, un gran corredor portugués. Él estaba acompañado de un amigo, muy amigo mío, Bruno, periodista de Bola de Portugal. Y nos fuimos caminando y llegamos al Reichstag, que queda como a 30, 40 minutos en esa época del muro de Berlín. Pues bien,
Hicimos unas fotos con Acacho. Ah, llegó, ahí volvió Fabio. Yo, Fabio. Fabio, ¿me escuchas? Sí, ya. Sí, Ahora Fabio, sí me gracias. están viendo o no. Te vemos y te Sí, escuchamos. perfecto. Estoy contando la anécdota, Fabio, cuando prácticamente asaltamos el muro de Berlín. Hay una gran foto de Lucho como con 14 fotógrafos ahí junto al muro de Berlín. ¿Recuerda, Fabio, ese día del muro de Berlín? Ah, sí. Sí, claro que me acuerdo tomando las fotos allá todos los ciclistas del equipo, con el equipo, con la camiseta de Colombia, Café de Colombia, me acuerdo Café de Colombia. perfectamente, Paulito. Entonces, cuando empezaron a llegar ciclistas, los guardas de la Berlín Oriental, apostados en unas garitas con tremendos perros, eso no se sabía quién ladraba más duro, si los perros o los guardas. Y los hermanos Madiot, que uno de ellos, Marc Madiot, que ha sido director deportivo de equipos franceses, hicieron una escalera con Thierry Clavé y Rolla. Formaron una escalera y eso fue una chacota. Pero Lucho Herrera y Fabio Parra, uf, fueron el momento ideal para los reporteros gráficos y guardar esas fotografías para mí. Es un momento icónico y muy bonito de un recuerdo del Tour de Francia. Fabio, tenemos para cerrar una última pregunta antes de escuchar unos audios que Zuli va a compartir. Ahora supongo que sigues el ciclismo, la actuación de los ciclistas colombianos en Europa, en las grandes vueltas. Y mi pregunta es, ¿qué reflexiones surgen en tu cabeza de ver la evolución de este deporte del cual fuiste uno de los pioneros, ver el tamaño del fenómeno, de cómo las calles de Bogotá, por ejemplo, y de Medellín y de otras ciudades del país se llenan cada vez más de miles y miles de ciclistas aficionados? O sea, ya esto se volvió una cosa inabarcable. Sí, pues yo creo, sin dar que, pues a ver, y Pablo, son dos épocas totalmente diferentes, dos épocas que lógicamente han marcado historia en el ciclismo colombiano. Dos épocas donde de pronto iniciamos con Lucho, vino la época de Oliverio Rincón, Álvaro Mejía, a encontrar a Santiago Botero. Y digamos que después hubo como una especie de receso y aparece, digamos, después en el año 2013, Nairo y toda esa generación que ha venido, digamos, año tras año y han venido ganando carreras, han estado en la disputa de las grandes vueltas. Y se ha notado pues una diferencia. Yo creo que eso ha obedecido a varias cosas. Una de ellas, pues creo que el tema de lo que pasó con Lance Armstrong. Donde eso hizo que el tema del control al dopaje pues se vuelva más riguroso y a partir de ese momento como que se equilibró un poco más el ciclismo y fue cuando ya nuestros ciclistas empezaron a estar compitiendo prácticamente de tú a tú con los ciclistas europeos y donde se empieza a ver nuevamente que el ciclismo colombiano empieza a ganar carreras. Y esa es la situación que estamos viviendo en este momento, donde, digamos, una cosa que nosotros mirábamos imposible, que era ganar el Tour de Francia, hoy en día vemos que ya se ganó y que también ahí siempre se está disputando los primeros lugares y que se siguen ganando grandes carreras como el Giro de Italia, la Vuelta a España, las diferentes clásicas continuamente se están ganando. Pues en parte, digamos que ha obedecido a eso. Y eso también hizo que de alguna manera también se humanizara un poco más el ciclismo y que los recorridos ya no fueran tan exigentes como en años anteriores en cuanto a distancia, aunque de pronto las etapas pueden ser algo similares, de todas maneras sí, las distancias son muy diferentes. Cuando nosotros corríamos, digamos que las contrarreloj eran muy extensas, casi que teníamos tres, cuatro contrarreloj, digamos, en un Tour de Francia, contando la contrarreloj por equipos y dos o tres contrarreloj adicional que sumadas daban cerca casi de 200 kilómetros
y lógicamente ahí nosotros perdíamos demasiado tiempo. Cuando ya llegamos a la montaña, pues primero íbamos un poco ya cansados y segundo ya teníamos perdido mucho tiempo. Entonces eso también se ha revaluado mucho. Hoy en día las pruebas contra el reloj no son tan extensas. Entonces eso le da más posibilidad, digamos, a nuestros ciclistas que estén pues más, digamos, disputando más cerca, digamos, los primeros lugares. De otra parte, pues creo que la tecnología, aunque pues sí, eso sí ha sido igual para todos, pero yo creo que a partir de ese momento de lo que sucedió con Lance Armstrong, creo que a partir de ese momento cambió significativamente y positivamente para nosotros el deporte del ciclismo. Es lo que yo puedo como analizar, Pablo y Sinar, en este momento. ¿Crees que si hubiéramos tenido un control más riguroso del dopaje desde los años 80, hoy contaríamos en el ciclismo colombiano más victorias? Es difícil de responder, ¿no? Pues digamos que dejémoslo así, es como cuando me preguntan lo mismo del tour, que si yo no hice nada para, digamos, pelear ese tour de pronto jurídicamente del 88. Digamos que pues fue lo que se vivió en su momento, se presentaron esas dificultades, de pronto no se veía tan difícil como ahora, o por lo menos no se castigaba como tan riguroso como ahora. Entonces, pues son situaciones, digamos, de cada época. Ya pues nos toca seguir y pensar en que la historia del ciclismo fue esa y fue lo que sucedió. Y también pues contar que ahorita tenemos grandes corredores y que los vamos a tener todavía por mucho tiempo, y que seguramente el ciclismo de Colombia va a seguir en lo alto en cuanto a resultados, porque pues para nadie es un secreto que de todas maneras el ciclismo colombiano es muy fuerte. El tema que la federación tiene y promueve sus diferentes programas hace que haya muchos talentos y haya mucha calidad de corredores lo vemos cuando hacen las inscripciones en las diferentes vueltas, sobre todo en las juveniles y prejuveniles, que se presentan muchos deportistas que a veces tienen que limitar, digamos, las inscripciones precisamente porque se presenta mucha gente. Entonces, o sea, hay cantidad y hay calidad. Entonces todo eso es positivo y creo que eso pues nos está garantizando que el ciclismo colombiano esté, digamos, en un nivel muy alto y siempre dejando los colores de Colombia en alto. Y también lo podemos ver, digamos, en todas las modalidades, en todas las categorías. Anteriormente, pensar también en que nosotros entrábamos a disputar una etapa al sprint era complicado. Sin embargo, hoy en día tenemos tres, cuatro, cinco embaladores que están ahí disputando carreras al sprint. Entonces, una evolución positiva para el ciclismo y para el deporte colombiano. Fabio, muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras. No, señora, a ustedes de verdad, gracias por la invitación. Asignar un saludo cordialísimo y a Paulito también, pues igual tuvimos la oportunidad de compartir muchas carreras en esa época. Azul, igual gracias por la invitación. Lamentablemente, digamos que hoy problemas de conectividad no nos dejó como avanzar como debía ser, pero bueno, de todas maneras, estamos ahí disponibles. En cualquier momento podemos hacer algo similar o no sé, pero igual estamos ahí pendientes para seguir contando cosas del ciclismo. Creo que la historia del ciclismo colombiano es demasiado grande y demasiado extenso como para acabarlo, digamos, en una hora. Hay que cubrirla por etapas. Sí, por etapas toca. Así es, bueno, y Escarabajo es un país descubierto a pedalazos, justamente está así, construido en tres grandes etapas, y con el profe Fabio Barra tenemos una cita también dentro de 8 días para hablar de la segunda etapa. Vamos a hacer el lanzamiento de la segunda etapa de este proyecto, la conquista de Europa. Entonces, profe Fabio, mil gracias.
Pablo, también mil gracias al profe Lucho. Muchísimas gracias a Sinar, obviamente, por estar aquí con nosotros. Y vamos a cerrar, ya vimos que no tenemos como más preguntas al pendiente en nuestro chat. Vamos a cerrar con tres episodios de audio que nos narran y nos cuentan este ejercicio de Lucho Herrera y de Fabio Parra durante estas competencias internacionales que dieron a conocer, pues, por el nombre de Colombia, el nombre de nuestro pedalismo a nivel internacional. Aquí en el Facebook les va a quedar el enlace a Podbean donde pueden consultar y también les va a quedar el enlace a la colección nuestra en la biblioteca digital, el que casi no logro encontrar, pero ya lo encontré. Entonces, nada, para que los escuchen las veces que quieran escucharlos, para que por favor los compartan en sus redes sociales, mayor cantidad de personas nos da la opción a nosotros de tener sus opiniones sobre este ejercicio, sobre este trabajo tan bonito que hemos desarrollado. Entonces, sin más preámbulos, los voy a dejar entonces con uno solo de estos episodios y les vamos a dejar los enlaces para que los escuchen ustedes. Mil gracias y con esto nos despedimos y nos vemos entonces dentro de 8 días a la misma hora, 5:30 de la tarde, para seguir disfrutando de este apasionante mundo del ciclismo colombiano. Gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias, saludos. Gracias, Fabio. Nuevamente, muchas gracias, de verdad. Esta es una producción de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, realizada en el marco de la exposición documental Escarabajos, un país descubierto a pedalazos. Se vienen los últimos metros, bandera de Colombia, atención Colombia, oye bien, superhéroe, Colombia se pone primero y segundo en el premio de montaña. Escarabajos, un país descubierto a pedalazos. Una carrera por etapas puede ser también una metáfora, la prueba de que todo lo relevante puede conseguirse a cuentagotas. La victoria colombiana en el Tour de Francia, que hoy percibimos como logros más o menos naturales, eran una posibilidad remota en los años 80, la década de nuestro primer asalto al ciclismo internacional. En aquellos días, con los primeros podios conquistados, Fabio Parra y Lucho Herrera nos demostraron que lo más esquivo podía ser factible para nuestros ciclistas debutantes. Los ansiados primer y segundo lugar. Dos pájaros de un tiro. Herrera le pone el ritmo y la etapa la gana Parra. Herrera le pone el ritmo para que saque más ventaja. La etapa la va a ganar Parra. Pero ustedes que Oderita va a decir, pase amigo, a usted le toca. Ahí vamos, primero y segundo. Y nos faltan más. Y nos faltan más. En aquel Tour de 1985, apenas el tercero que disputaba Colombia con un equipo propio, Parra y Herrera ejecutaron una proeza que presagiaba muchas glorias por venir. Juntos coronaron la etapa 12 del Tour, con final en la población de Lanembecor, un puerto de segunda categoría que los vio atacar en compás, uno detrás del otro, durante los últimos kilómetros, sin respuesta de los demás competidores. Atrás, rezagados, venían grandes pedalistas como Bernard Hinault, 5 veces ganador de la Gran Vuelta Francesa. Día de gloria para Colombia. Pablo va a ganar la etapa, segundo, los demás, que vengan como puedan. En aquella etapa, el 12 de julio de 1985, los corredores tuvieron que pedalear 265 kilómetros. Como ir de Bogotá a Armenia, una extensión desmesurada que ya no se ve en las carreras por etapas. Fabio Parra iba escapado, en cabeza de carrera, cuando escuchó crecer un rugido de emoción entre el público que se agolpaba a ambos lados de la carretera. El colombiano giró la cabeza sobre su hombro izquierdo y vio que era Lucho Herrera, su paisano, quien llegaba para ayudarlo a mantener el paso rumbo a la meta. En aquel momento faltaban muchos años para ver a Nairo Quintana y a Rigoberto Urán como campeón y subcampeón del Giro de Italia en 2014, o para repetir ese logro en la Vuelta a España de 2016, cuando Quintana y Esteban Chávez también coincidieron en lo más alto de la clasificación general. Pero el Tour de 1985 fue un aviso. Con el famoso 1-2, Parra y Herrera se volvieron metáfora y presagio.
Colombia entendió que sus victorias en el ciclismo europeo, escasas aún, eran una oportunidad tangible que incluso podíamos cosechar en dupla.